Estás disfrutando Caripeo Extremo. Ya regresamos, señoras y señores. Esto es Caripeo Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Mucha gente nos está marcando aquí en el foro. Muchísimas gracias a la gente que nos ve también en la República Mexicana. Usted también está invitado a estos sensacionales eventos de Caripeo Extremo, donde quiera que usted esté. Póngale like a nuestra página de Caripeo Extremo. Búsquenos a través de las redes sociales, en el canal de YouTube. Suscríbase, Caripeo Extremo, adictos al peligro. Tenemos la llamada telefónica. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿de dónde nos habla, amigo? De Tlaxcala Cabrera. ¿Cómo se llama usted? Mario Andrés Miguel López. ¿Mario Andrés? Sí, Miguel López. Miguel López. ¿Qué tal de conocimiento andamos en el jaripeo, compadre? Pues leve, leve. Leve, leve. Mencióneme algunos ganaderos que van a venir a participar el próximo sábado. Uriel Barriga, de Rancho Ahí empezamos mal. Cámbiame la primera letra nada más. En vez de la U, ponga la otra letra. Ya le di el tip, ¿Uriel Barriga? Ariel. Ariel Barriga. Te echo la mano para que veas, por marcar. Ariel, ¿sabes? Barriga. ¿De dónde es? Bájale un poquito a la televisión, compadre, para que no se retroalimente el audio. De Jalisco. Otra equivocación, compadre. Llevas dos faules, ¿eh? La tercera falta te vamos a descalificar en esta participación. Mencióname un rancho del Estado de México. ¿Un rancho del Estado de México? Que va a venir a participar. Está... Sin leer, sin buscarle ahí el cartel que tienes en la mano. No. Menciónamelo, pues, un rancho. Estoy que... Estoy acordándome. Ajá. Échale ganas, porque son las últimas cortesías ya. 5, 4. Es... 3. Sería... 2, 1. Gracias, mi hermano, por marcar. Para la otra, mi hermano. Gracias por vernos. De todos modos, te mandamos un fuerte apretón de huesos, un fuerte abrazo. Gracias, mi gente. Esto es Caripeo Extremo. Yulibet, ¿tenemos comentarios? Sí, tenemos saluditos. Saludos para la gente de Nayarit, para Héctor. Saludos para él. Saludos para la familia Cambray de Cuilapan. También saludos. Saludos para la familia Aguirre de la cuenca del Papaloapan. Y también quiero mandar unos saludos para el grupo de 5 estrellas de WhatsApp, que siempre están bien atentos a este programa y luego me reclaman de que no les mando sus saludos. Pues saludos para todos ellos que conforman el equipo de WhatsApp de Santa Mónica. ¿Nos ven por WhatsApp o cómo? No, hay un grupo de WhatsApp. Yo dije, nos ven por WhatsApp y cómo te reclaman. Hay un grupo de WhatsApp del equipo de Santa Mónica que están muy atentos al programa. El equipo 5 estrellas, así le mandamos el saludo. Mañana es el primer circuito mañana. Santa Mónica. En Estado de México. Metepec, Estado de México. Yulibet viajará hasta ese lugar para cobertura del evento, para entrevistar a los señores organizadores. Y usted el próximo lunes estará viendo el reportaje de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Le mandamos un saludo a todos nuestros corresponsales de la República Mexicana que tienen un difícil compromiso, pero no imposible este fin de semana, porque Jaripeo Extremo también estará en Monterrey, Nuevo León, en este fin de semana, festejando las fiestas patrias. Estará también en el torneo nacional. Estará en la Unión Americana. Todos los corresponsales están trabajando a todo lo que da para que usted, a través de la pantalla del canal 152 de Cable Easy, vea lo mejor del jaripeo. Sí, señor. Así es, Eric. Pues Jaripeo Extremo tiene mucho trabajo esta semana y mañana estaremos ahí cubriendo la primera eliminatoria del circuito Santa Mónica edición 2016. Ahí estaremos bien presentes para que el lunes toda la gente vea lo que aconteció el y ya día lo de saben. Ayer. Si la ven, la saludan. Ay, si me ven, me saluda, ¿eh? Tal vez no se la vayan a robar. Señoras y señores, los voy a mandar con un video. El tercer video de la noche. Se trata de Rancho Los Fulminantes. Esto pasó en Pueblo Nuevo, Morelos. Vamos a ver este video. Las montas de compromiso. Montas a espuela, apretarle lazo y apretarle grapa. Esto es Caripeo Extremo. Adictos al peligro. Sí, señor. Vámonos. ¡Mi copa!
Jugada de Rancho Fulminantes, que precisamente es uno de los ranchos que va a participar el 17 en el torneo Fama de Campeones aquí en el estado de Oaxaca. El video que acabamos de ver estuvo ahí presentándose contra la Palomilla Estrellas del Jaripeo de Estrellita de Tilingo. Una jugada muy buena, la verdad, hubo porrazos y quedas. En lo particular, la monta número 3 estuvo muy buena. Fue una queda, pero bien peleada, Eric. No sé si la lograste ver. ¿Qué montonón se aventó este chico, la verdad, mis respetos para él. Y jinetes. Todas igual, son jinetes. Ya. Jinetes aguerridos. Aguerridos. Pocos sí. Jinetes sienten el reparo del ejemplar muy fuerte y siguen luchando. De hecho, hay una monta polémica ahí, creo que fue la sexta. Pero ajá, no vamos ¿de qué a entrar se trató la polémica? De que pues el jinete había la polémica porque no le caía rápido. Se tardó. Es el y tiempo. Pues lo que pasó es que la gente se empezó a enfadar, empezó a botar a gritar, botes. A gritar, a chiflar. El jinete como que ya estaba un poco nervioso, pero al final de cuentas, pues sí le cayó y pues le peleó, pero es fue por razón. Es un tema muy importante. Me gustaría tocar ese tema también próximamente, sí. Señoras y señores, si nos da, nos autoriza producción también. ¿Qué tanto puede decidir el jinete? De decir y de llegar a decir, pues ya no me lo monto, ya no quiero montarlo, ¿y qué me pueden hacer? De haber querido a este chico, hubiera dicho, no, pues ya no monto. ¿No? Por eso yo decía hace ratito, señoras y señores, la gente que nos está escuchando totalmente en vivo en toda la República Mexicana, ¿por qué la diferencia de los ganaderos o de los jinetes? Cuando van a las montas de compromiso, algunos solamente sacan al toro, otros hacen su trabajo como todo un profesional. ¿Y por qué en los torneos hay mucha diferencia? Porque en los torneos hay muchas oportunidades que debería de pasar. Esas mismas oportunidades deberían de estar en las jugadas de compromiso para así buscar es. El nombre llamado espectáculo y que el público que paga un boleto se vaya contento y feliz. Por eso, en este para la gente de la Unión Americana, queremos decirles que muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores de Mezcal Embajador, el mezcal hecho arte, para que lo busquen en sus redes sociales, Mezcal Embajador de Oaxaca. Y bueno, haga sus pedidos, ¿verdad? Desde Oaxaca Capital. Ya está autorizado por allí el mezcal Jaripeo Extremo, señoras y señores, para que los busques en todos los jaripeos de la República Mexicana próximamente. Mezcal Embajador produce para Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, el mezcal del jaripeo. ¿Cómo la ven? Sí, un mezcal, el mezcal hecho arte, sobre así todo, ¿no? Es. Y ahora sí, ya en Jaripeo Extremo. Así que, mis amigos, bueno, también pues por allá tenemos varias autorizaciones ya para hacer buenos programas aquí. Tendremos ya próximamente pues invitando a la gente para que vengan a ver el programa totalmente en vivo. El foro estará abierto para todo el público que quiera ver e interactuar con nosotros. El programa será próximamente en vivo para todos ustedes, ya que usted quiera venir, se sienta acá con nosotros, empezamos a charlar. Interactuando. Ajá. Metemos algunos juegos, una mecánica. Ya está autorizado por parte del director general de MVM Televisión Oaxaca. Muchísimas gracias al licenciado Víctor por autorizarnos ese tema. Y bueno, solamente estamos buscando la primera fecha para que usted se vaya apuntando, señora Sandra, mamá de Paquito, ¿no? Sí, sí, para que la gente la ponga... La fan número uno. Sí, la fan número uno, que es la que siempre manda mensajes, pero también para que estén muy atentos para que ya vayan participando, ¿no? Y también hay otras sorpresas en los programas, ¿no? Ya algunas cosas van a ir cambiando... De tocho morocho, dijeron los del jaripeo, ¿no? Así tiene que ser. De tocho morocho, tenemos invitación. No se lo pierda. Tenemos invitación, Yulibet, para la Plaza México en Toyota Park el domingo 18 de septiembre. Volvemos a invitar a todos
toda la gente que radica allá en la Unión Americana, en Chicago, Illinois. Los invitamos al Jaripó de Lujo de Fiestas Patrias. 20 torazos, pura lumbre de rancho en la herradura. Se estará presentando contra 20 jinetes del Escuadrón MG en el escenario para que escuchen los sones sinaloenses. Escuches temas como Escuela de la Vida, Árboles de la Barranca. ¿Qué temas son? Temononones, ¿no? Del señor Coyote y su banda Tierra Santa. Los invitamos 18 de septiembre en la Unión Americana. Hay jaripeo mexicano en el Toyota Park, en la Plaza México, Chicago, Illinois. Oye, qué bueno estará ese evento, ¿eh? Por sí. Cierto, buenísimo. Ahí estará Jaripeo Extremo, precisamente, claro. Uno de nuestros corresponsales que radica en la Unión Americana. ¡Saludotes! Pues vamos a unos comerciales y regresamos a este, su programa. Saludos a la gente del Istmo de Tehuantepec. Vámonos, recio. A los paisanos también allá en la Unión Americana. Eso. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando Caripeo Extremo.